miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, a mouriña das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santo humilio, adiós para sempre, adiós. Incluso yo siempre voy a mi localidad, porque soy un aficionado que grito, me levanto, o sea que toda la vida yo nunca fui a sitio de autoridades, voy a mi localidad, ¿no? Incluso hay fotografías mías de levantado, animando y tal, que siempre ha habido mucho comentario sobre ello, ¿no? Yo soy una persona que vivo mucho el partido. Limpié las duchas, limpié las oficinas y ahora aquí la lavandería. Andé por la muy bien, ¿no? Ah, sí, sí, muy bien. Creo que vaya con muchos años así. No ve que vamos a ser campeones de todo. ¿Es un sueño? Sí. Y la gente vive mucho con el club, ¿no? Ay, sí, cuando pierde eso es horrible. Pues cuando pierde al otro día no hay quien lo sabe. Sí. ¿Y quién vuelve con la ropa más sucia después del entrenamiento del partido? Vienen todos, pero el Deportivo, como va a la torre, viene más sucio de la torre, de la tierra. ¿Por qué? Porque es tierra, allá. Y aquí, como el campo, no pueden estar mucho tiempo, ¿no sabe? Porque se estropea. Y entonces van hasta allá. Usted no fue a la torre. Este año el equipo yo creo que ha hecho muy buenas adquisiciones con gente muy importante que con lo que ya teníamos se ha hecho un equipo muy competitivo y un equipo que está jugando muy junto, muy bien en el aspecto colectivo, con gente que aporta su gran calidad individual y sobre todo que comenzamos muy bien y esto ha sido lo que yo creo que nos ha mantenido en este puesto hasta ahora. Mauro y Bebeto son dos formidables jugadores, Barcelona, Recarte, Valencia, Nando, Aldana, Real Madrid, Fran de la Coruña, Claudio, Mallorca, los porteros ya estaban aquí, los defensas, yo creo que entre todos se van combinando y hacen un buen equipo, sí. A ver, mira, aquí se mete la ropa, hay dos apartamentos, uno se mete aquí, más bien la primera vez la de color. Los pantalones y los calcéis de la sudadera. Se ponen aquí las sudaderas y abajo los pantalones o como usted quiera. Y se cierra. Vamos a poner, vamos. Así me queda para dentro. Llena, la jarra llena de jabón. Como es de color no se le echa lejía. Pero a las toallas y a eso se le echa lejía. Con otra lavadora. El Deportivo ha tenido sus épocas, ¿no? En los últimos 20 años, efectivamente, salvo el año pasado, no había estado en primera división, el año pasado y este año. Lo que sí es indudable es que estamos pasando quizá por el mejor momento de su historia, o al menos, como yo no he podido vivir toda la historia de esos 90 años, indudablemente, por uno de los grandes momentos. ¿Por qué los grandes, Barcelona, Real Madrid, no han fichado jugadores como Bebeto y Mauro Silva? ¿Usted ha sido listo? Yo creo... Es que en esta vida el que es más pobre tiene que ser más espabilado, ¿no? A lo mejor no eres más listo, pero tienes que andar más ágil, más rápido, ¿no? Y nosotros es la única posibilidad que nos queda, el andar más espabilados que los demás. Lo que ocurre es que yo pienso que aparte de ser dos grandes jugadores, Bebeto y Mauro Silva, el gran éxito del Deportivo de La Coruña es su entronque, es su equipo, es su bloque. Es su filosofía, es su forma de hacer las cosas, es su seriedad, es su humildad, su sencillez. Tana, el man die daarachter ook goed speelt, de nummer 8. Tweede paal, Zubizarreta, riskant. Doelpunt! Doelpunt van Deportivo. Wie anders dan Bebeto? Zijn zesde doelpunt dit seizoen, de Braziliaan. De fout was van Zubizarreta.
¿Cuáles son las botas de Bebeto? Las más pequeñas de todas, está claro. Tuvimos con él un problema enorme para encontrar botas en España, debido a que no hay de su número. O sea, calza un 36-37. ¿Tan pequeño? Un número que no hay de profesional en España. Y de hecho lo tenéis aquí, o sea, que son unas botas que, vamos, que la diferencia es abismal, ¿no? Esta es la bota con que juega Bebeto, como comprenderás. Es algo, vamos, yo no te digo con una Galdana compararlas, porque es una completa animalada, ¿no? Bebeto y Mauro Silva son los responsables pela mayor transformación da historia do futebol da Galicia. Há dois anos, o La Coruña era apenas um apagado time da segunda divisão da Espanha. Hoje, seis meses depois da chegada da dupla brasileira, o La Coruña é a grande sensação do campeonato espanhol e um dos times mais comentados da Europa. A primeira posição de Deportivo La Coruña é uma surpresa? Eu acho que para muitos, né? Mas eu acho que tudo é fruto de um trabalho, é um grupo bastante unido, né? E eu acho que está aí. Mostrou que é uma equipe grande também. Acho que passou a ter um espírito de vencedor, que eu acho que estava faltando aqui. E estamos brigando pelas primeiras colocações. É muito difícil ganhar a Liga, mas eu acredito que para Deus nada é impossível. Né? Uhum. O final, o Deportivo vai ser campeão da Liga? Só Deus é quem sabe, né? Vamos continuar o trabalho para a gente chegar lá. Qual é a importância para você, a religião, o Deus? É tudo, né? É tudo. Eu acho que a pessoa que tem fé em Deus e Jesus Cristo, eu acredito que tem tudo na vida, né? Tá também está para todos os jogadores brasileiros, parece que a religião é muito importante. Muito, muito. O Brasil é um país muito religioso, né? E isso eu acho que é fundamental na vida de um ser humano. Né? Estas teclas, este es un programa corto y este ya es menos. Y este cuanto más. Yo las camisetas del Deportivo las lavo con este, porque es a 40 grados, ¿no? 45. Viene aquí. Las del Deportivo, ¿eh? Las otras no. Muy bien. Pues encantados. Recuerdo a los gallegos que estén por allí. Que aplaude mucho al Deportivo, que es el embajador nuestro. Será una gran fiesta en la ciudad. Y será sobre todo el triunfo del deporte. El triunfo del deporte frente al dinero. Será el triunfo de la afición, de la buena gestión futbolística, de los buenos directivos que fichan bien a los jugadores, que administran bien el dinero, de un gran entrenador, un hombre modesto, que es el gran protagonista de esta aventura, y de unos buenos jugadores. Es el escudo de Depo. Lo cogiste bien, que se vea bien, para los gallegos que están allá. Que lo vean bien, ¿eh? Es el Depo de nuestro amor.